Vaya, señores, hoy vamos a ver vamos cómo a hacer es la preparación de las ricas y exquisitas canoas salvadoreñas. Y ahí está también, nada más y nada menos que Fernando. Así, aquí está Fernando Colunga. Yo pensé que iba a decir Fernando Coludo. Así, aquí estamos todos ya preparados para ver, oír y ver, primera vez que voy a ver cómo hacen una canoa. Va, están vendiendo, va, pero no sé cómo lo preparan. No la había visto. ¡Chomín! Y Carmencita lo va a enseñar cómo se hace la canoa. Y aquella canción que va a subir la palanca. Ahí, esa es. Que se le mueva la canoa. Y que se le mueva. Mira. Dice que se golpea. O para guardarlos así. Eso es para madurarlos a la fuerza, porque el plátano tendría que estar más maduro, me imagino. Vos apretar el plátano. No te gusta, va. Me quito la palabra. Se aprieta el plátano, te chupa el plátano y la gente... Relajada. O sea que esto se aguada la fuerza. O sea que, ¿para qué se aguada? Madurarlo lejos. Ajá. Nunca me habían puesto a mí a madurar un plátano. Es lo que te digo yo, que las mujeres se rebuscan. O sea, aquí está lo que es el agua con la canela. El agua con la... Que despida lo que es la canela. Aquí voy a revolver lo que es la leche, un poco de canela, de maicena, de vainilla. Hay gente que solo le echa lo que es la harina de arroz y la leche, pero aquí para que haga un poco de gusto yo le echo. Que quede sabroso. Si quiere, déle fuego de esto y le pone aceite. Así es, Chomín. Chomín. Chomín, la moto. Y el aceite. Sí, vacío. Me dice cómo está el aceite. Más porque como tiene que el plátano va entero. Ajá, tiene así. Que ahí me dice, porque como va entero. Pues. O sea que el plátano va entero. Sí. Y la maicena. Vaya, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Leche. La maicena. El agua. El agua con canela. El agua con canela. El plátano, que Fernando está allí madurando el plátano. Acá, qué aguadita está ya. Uy, qué aguada. No, pero no tiene que estar aguado, o sí. Como no, pero como va entero, entonces tiene que cocerse primero. Vaya, ella me dijo bien aguado, yo pobre, estoy aquí. Estoy batallando que esta cosa. Está aguadando el plátano. No, vaya. Bueno, entonces los ingredientes son plátano, leche, no, maicena. Los ingredientes que lleva la canoa, tienes que preguntarle. Harina de arroz. Y harina de arroz. Leche, maicena, harina de arroz. Hay gente que lo hace con harina de arroz y leche. Pero yo, para que agarre gusto, le echo canela. Esta cosa. Maicena. Manzanilla, que va a ser. De vainilla, no de manzanilla. Ah, sí. Imagínate, yo nunca había visto que hiciera esto. Ya, pélelo. Pelo el plátano y lo echa. No. Y pelamos el plátano. Lo llevamos para abajo. Lavamos. Mira, ¿sabes qué es lo que quisiera yo comer, Carmen? ¿El qué? O que nos vinieran a hacer, mejor dicho. Bueno, nos prometiste las papas, no sé cómo. Vaya, sí, esa es una, pero también quiero empanada. Esa sería la otra vez que venga. Ajá. ¿Y hoy? Con un tenedor lo va a apoyar así. Sí. Imagínate.
Y como le digo, va entero, entonces tiene que cocerse por un mes. Así es que esta es una de las comidas típicas de El Salvador también. Vea, así. Uh-huh. Así. Duro, vos, duro. No lo va a partir tampoco. Por eso sí lo digo. Señá, así ve, pienso yo. Vaya. Sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito. Eso es todo. Piensa, sí, en tu nena, que... piensa en tu nena, piensa en tu nena, piensa en tu jaina. Piensa en tu jaina. Chomín. ¿Para qué? Para que la aceite le dé. Sí, pero ya estuvo, ya. Este, ya, ya. Mételo aquí. A la cacerola. Con cuidado. Qué grande. Eche el otro. Imagínate cosas que yo no sé. Yo quisiera ir a grabar a la playa. Así veníamos con comentando. Ah, sí, de ir a la playa. Pero ¿cómo lo vamos? Me pongo en bicicleta. Llegamos hasta Tenerife. Ay, vea, Fernando. Pero creo que no nos salga como está por aquí detrás de las playas. No, no, yo di por eso, es de ir a grabar después de... Que pase todo esto. Ajá. Uh-huh. Así veníamos hablando pues con Carmencita, ¿no? La playa, la Costa del Sol. Yo nunca he ido a la Puntilla. No. Y nunca he ido al Mirador allá. Yo, allá este al, yo sí conozco. Vendero tampoco. Yo, jamás en mi vida he ido al Mirador. Yo. ¿Y este? ¿Qué playas conoces vos? Vamos a ver qué tan vaga es la. No, no, ni tanto. Más que todo lo de la Libertad voy a parar. Dice que la Libertad. Me van a molestar por ahí cuando digo la Libertad. Ah. Sí, yo lo ahí voy. Mire, dice que... Es que la que está más cerca. ¿Verdad que dice que la Libertad? ¿Sabes por qué no voy yo a la Libertad? Porque yo siento que la Libertad... No es por nada, va, ni nada. Pero siento que como... Lo siento como sucia por tanta cosa que venden ahí, que ahí lo avientan al mar y toda la... Pero a saber, va. Pero en todos lados pienso yo que así. No, hombre, vos, ahí es el comercio. Pero a saber, va. Uh-huh. El muelle me gusta ir. Y es bonito. Y a ver. Sí. Y es que el Michael que hablaba de no sé dónde, ya no habló. Del 4, no sé qué. 4K Evolution. No, ya no. Ah. Sí, porque ya ni comenta. Bueno, mi querida gente, gracias por ver nuestros videos. Y acá estamos ya preparando lo que son las ricas y exquisitas canoas. Y es una de las comidas típicas salvadoreñas. Y estamos ahí en la preparación y en la elaboración. Y esa moto que viene en la pues, bueno. Esto sí que tiene que estar meneando para que no se pegue. Mini, ya mini. Ah, ahí es donde dice, meneando la torta, mirando que eres una cuchara más grande. Pero se calienta la mano. Bueno, pues ya está quedando lo que es la poleada. Y así hace la poleada. Sí, y que hice la poleada, niño. ¿Y qué pensaba que era esto? Que era tómico de maicena, que vamos a acompañar el plato. Pero para que se haga duro, porque... Ella... Es que para esto no tiene que ir duro. ¿Por qué? Porque son canoas. Cuando son para empanadas, sí tiene que ir un poquito más duro, porque como por el plátano y se envuelve bien empanado. ¡Oh! Bueno, yo no sabía. Yo un pollo de bien duro. Sí, vea, rápido, en dura, va. Como es un poquito. O sea, que podemos... Tiene una poliada ya. Podemos hacer este canoa para ir a vender. Puliada también. Una charola grande. Y pasamos diciendo también. Canoa, muchachos. Me entiendo, ¿no? Sí, ve. Esto prácticamente ya está. Solo quiero ver lo dulce. Le falta azúcar. ¿Cuántas?
personas no quisieran que la Carmen estuviera en su cocina, ¿va? Porque fíjate que ella puede hacer de todo. Pastel, enchilada, comida, pollo guisado, pollo destrabado. Pollo destrabado todo eso puede hacer, Carmen. Sí. Arroz. Y fíjate que hace arroz. Hace arroz diferente. ¿Por qué? Diferente sabor, pues. Pues sí. Vea. A mí me gusta echar porque la ella... zanahoria. Ajá. El lote de amarillo. Este, el bote. Y con colorante y sin colorante también. Sí. Está bien. Está bien. Algún día, Carmencita, vamos a tener un restaurante a mi cocina. Ese es mi sueño. Vea, sí. ¿Cuál es tu sueño? Ser dueña de un negocio. No ser dueña, no que, o sea, sí va, pero cocinar. O sea, lo que me gusta. ¿Ser dueña o ser cocinera? La aclara la cosa. Dueña y cocinera. A la vez. Qué no, bien. No, yo pienso que mejor ser dueña, ser dueño uno y saber cómo van las cosas para que las personas que no están haciendo las cosas así, decirle, mire, así no es. Es como que ella fuera la dueña o ella estuviera enfrente de viendo cómo va quedando las cosas. Sí. Va a quitar ya lo que es la poliada. Mira la poliada. Ya está en durita. Wow. Ya está, esto ya está. Ya con lo que tenemos plata. Es que este es fácil. Fácil. Sí, veo que está más. Está más lejos de nuevo. Sí. Pero mejor porque así va cociendo de acá. Ah, yo no quería pasar para el otro para que. No, porque si no se cocina arrebatado. Sazuado. Suelto. Así es que gracias, mi querida gente, por vernos y gracias a Dora Quintanilla por comentar allí en los videos. Vilma Barahona, saluditos también a Vilma Barahona. Saludos para Vilma Barahona y para Dorita Quintanilla. ¿Así es, va? Sí, Dora Quintanilla. El plato me entero ya ni siquiera. Si quiere, métalo ahí, porque no va a quedar solito esto. También un saludito para Mari Mejía, que me dice, Ale, cuando haga tortillas de harina, redondéalas con papel de aluminio, pero antes póngala aceite en el papel. Sí, ya lo hago. Así es que hasta acá vamos a dejar este video, mi querida gente, y nos vamos, y los veo hasta la próxima. Chomín, vámonos. ¿Qué? Pero no está apoyado. Bye. Vale, Chomín.